Hoy podrás viajar en el tiempo y conocerás cómo fue la Plaza de Armas de Santiago y cómo era el antiguo edificio del Museo Histórico Nacional. Antes de la llegada de los españoles, habría existido un centro administrativo Tahuantinsuyu, bajo el casco antiguo de la ciudad de Santiago, desde el cual salían caminos incaicos en distintas direcciones y cuya base de sustentación fue la hidroagricultura y la minería de oro y plata. La infraestructura de esta instalación habría sido aprovechada por Pedro de Valdivia para fundar la ciudad de Santiago. Cruzando los portales junto a la máquina del tiempo, podrás conocer qué pasó antes de la llegada del Museo Histórico Nacional. Ahora estás en el siglo XIX. Desde la actualidad viajaste más de 200 años en el tiempo. Es 1808, donde el rey de España gobierna todos los territorios del Imperio Español, incluyendo la Capitanía General de Chile. La creación de la primera Real Audiencia en Chile estuvo ligada al interés de la corona en regular la Guerra de Arauco y hacer cumplir el derecho indiano. Fundada en 1567, la Real Audiencia de Concepción ejerció por un breve periodo funciones de gobierno. Restablecida en 1609 con sede en Santiago, pasó a convertirse en una de las más importantes instituciones coloniales. Con ella, los letrados se constituyeron en un grupo social de gran importancia que oficiaron de mediadores entre la élite criolla y la administración española. La máquina del tiempo te ha trasladado a 1846. El museo en estos momentos es el Palacio de Gobierno como consecuencia de la independencia de Chile. Fue sede del primer Congreso Nacional y finalmente Casa de Gobierno luego de la victoria de Chacabuco en 1817. Frente a este edificio se declaró la independencia en 1818. De esta forma, y hasta 1846, este palacio se transformó en el centro del acontecer político del país y donde gobernaron sus presidentes. Chilenos, ya que se encuentra listo el nuevo palacio de gobierno, nos trasladaremos a La Moneda, frente a la Alameda. Ahora cruzaste la barrera del tiempo a la velocidad de la luz y te encuentras en 1920. Ya estás en el siglo XX. Pese a que el edificio del museo dejó de ser sede de gobierno, continuó con su función pública, transformándose en la sede de la Intendencia de Santiago entre 1847 y 1929. Destacando la labor del intendente Benjamín Vicuña Mackenna, quien desde los balcones de la torre del edificio podía ver gran parte de la ciudad y los avances modernos que él buscó impulsar.
¿qué piensas sobre cómo ha cambiado el entorno del Museo Histórico Nacional?